Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Lo siento. ¿Quieres comer algo? No. ¿Qué crees? Deberemos salir de Calgary por unos días. Solo irnos. ¿Alguno en especial? Donde sea que podamos estar solos. ¿Más solos que esto? Sí. Sin trabajo y sin llamadas. Ni pesadillas. Y sin pesadillas. Decker volvió a llamar. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Y qué quiere? No sé, no le he llamado, no he querido hacerlo. Puedo ayudarte. Es frustrante. Pasé tanto tiempo con él. Ve a verlo. Dile que todo acabó, excepto las pesadillas. Los sueños ya no son tan malos. En realidad me gustan. Parece una locura, ¿no? Me gusta estar gordo. Y me gusta que seas gorda. Me gustan tus llantitas. No grites, despertarás a los niños. Está bien. Mami. Cariño, deberías estar dormidita. Oí algo. ¿Y qué oíste, querida? Un hombre malo. Oh, todo está bien. Vuelve a la cama, cariño. En un momento subo, ¿está bien? Sí, mami. ¿Sabes? La mayoría de mis colegas darían la espalda a un caso como tú. Yo lo veo intrigante. Todo eso sobre monstruos y Midian. No los inventé. Lo oí de otra gente. Sí, pero los incorporaste a tu propia mitología. Creo que sí. Necesitaba dónde escapar. ¿Dónde tus culpas se olvidarían? Sí. ¿Recuerdas tus culpas? Tal vez. Cuando te imaginas trasladado a esta ciudad inventada, Midian, ¿qué culpas olvidas? ¿Volvemos a terapia, doctor? Son solo sueños. Midian no existe. Los monstruos no existen. Pero el crimen sí, Erin. La muerte es muy, muy real. Comienza en la mente, pero cambia en carne y hueso. Hace 2 días, la policía trajo unas fotografías. Deseaban saber si alguno de mis pacientes es capaz de hacer lo que hay en las fotografías. Te las enseñaré. ¿Por qué? Porque cuando hablaste de matar en tus citas, creí que eran alucinaciones. Eso creí.
Lo que describiste en la cita, Serin, fue muy detallado, muy específico. Casas, caras. Estas casas, estas caras. No. Yo no recuerdo. ¿Quieres escucharte? No. ¿Así que piensa que hice esto? 6 familias muertas en 10 meses, Serin. Oh, Dios. ¿Qué voy a hacer? Vas a tomar esto. Te ayudará. Tienes 24 horas para ir con la policía y confesar. Es todo lo que puedo hacer. ¿Boone? Soy Boone. ¿Sabes qué hacer? Adiós. Hola, soy yo. Estoy en casa. Pensé encontrarte aquí, así que ven cuanto puedas. ¿Está bien? Te amo. Adiós. ¿Qué es lo que tomaste hoy? Lithium. ¿Tienes suerte de vivir? Esto no es lithium, amigo. ¿Qué tomé? Parece que es un alucinógeno muy fuerte. Creo que tuviste un muy mal viaje, amigo. 6 familias muertas en 10 meses, Seri. 6 familias muertas en 10 meses. 6 familias muertas en 10 meses. Por favor, llévenme. Llévenme a Midian. Haré lo que me pidan. Llévenme a Midian. Haré lo que quieran. Llévenme a Midian. Los necesito. Por favor, vengan por mí. Llévenme. Llévenme, por favor. Llévenme a Midian. Llévenme. Llévenme. Llévenme a Midian. Por favor, se los ruego. Haré lo que sea. No, llévenme. Los necesito. ¿Qué dijiste? Dije, cierra la boca. No vendrán contigo aquí. No se mostrarán a un extraño como tú. ¿Qué dijiste? ¿Qué acabas de decir? Dijiste Midian. Lo hice. Tal vez. ¿Qué sabes de eso? Es donde los monstruos van. Se llevan el dolor. Oye, espera un minuto. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Ahí te perdonan? Solo te llevan cuando eres valioso. ¿Sabes qué le hacen a los que no son valiosos? ¿Sabes dónde está? Tú y yo podemos ir. Te enviaron. ¿Qué? Te enviaron a recogerme. Sí. Sí. Tengo que saber dónde es. Es una prueba. Sí. Sí. Al norte de Athabasca, este del río de la paz, al norte de Dwyer. ¿Me llevarás? Soy valioso. Pregunta a quien quieras. Sabía que vendrías. Estuve esperando. Bien. Ya sé. Primero, debo mostrarme. Así se hace. ¿Mostrarme qué? Mi otra cara. Para eso son estas.
Soy un actor, ¿entiendes? Hay una cara debajo de esta cara. ¡No! ¡Déjame! ¡Tienes que verlo! Primero te muestro y luego me llevas contigo. Delitos juveniles, escapó de instituciones, otros penosos episodios sin antecedentes penales y ha estado bajo mi cuidado los últimos... ¡Oiga! ¿Qué le ha hecho? ¿Qué diablos le hizo? ¡Necesita ayuda! ¿Qué está diciendo? No tiene mucho sentido. Algo de un lugar llamado Midian. Está muriendo. Creo que quiere morir. Inspector, conozco a Boone. Sé cómo habla y sé cómo manipula. Tal vez si las palabras correctas se usan con él, lograríamos algo bueno. Adelante. Trataré de hacer algo. Pero necesito privacidad. ¡Muévete y te corto el cuello! ¿Lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Oh, rayos! ¿Eres de Midian?
¡Tenemos que dejarlo en paz, Peluquín! No es de la raza. Es natural. No. He matado mucha gente. Soy como ustedes. Por eso estoy aquí. Con un demonio, cállate. Eres comida. ¡No lo olvides! ¡La ley! Es cierto. Todo es cierto. Dios es astronauta. O se está al final del arco iris. Midian es donde los monstruos. Y tú has venido a morir. No vine a morir. Vine a estar con ustedes. No. Lástima. Puedo oler tu inocencia. A 50 metros. Maté a varias personas. Maté a 15 personas. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué estás diciendo? Te mintió, estúpido. Tú eres natural. Eso significa... Es la cena de la bestia. ¡No lo hagas! ¡Es la ley! Olvida la ley. Quiero... ¡No! 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 ¡Déjalo ir! ¡Erin Boone, estás arrestado! ¡Boone, hazle caso! ¡No tiene salida! ¡Vuelva acá! Inspector, sé cómo hablarle. Boone, todo estará bien. Ellos ya lo saben todo. Yo se los expliqué. No te harán nada. No lo hice. No lastimé a nadie. Claro que no. ¿Me cree? Por supuesto. ¡Tiene un arma! ¡No! ¡No disparen! ¡Detengan el maldito fuego! ¿Dónde está el arma? Metió la mano en el bolsillo. ¿Qué?
Señorita Winston, ¿puede identificar el cuerpo de Erin Boone? Usted lo era todo para Erin. Hablaba de usted todo el tiempo. Hablaba mucho de usted. No tenemos que hacer esto ahora. No, prefiero terminar esto de una vez. ¿Cuál era su relación con Erin? Éramos amantes. El muerto es hombre, blanco, caucásico. Posible causa de muerte: múltiples heridas de bala en la caja torácica y extremidades. Una mordida de animal no identificado en la parte superior del hombro izquierdo. Herida de bala número 1, hombro izquierdo. Segunda herida de bala en el pezón izquierdo. Tercera herida de bala en las costillas inferiores. ¡Cielos! No es de mi talla. Nunca me levantó la mano. Nunca lastimó a nadie en su vida. Señorita Winston, todos tienen una cara oculta. Es hora del café. Dulces sueños. ¿Dónde murió? ¿Cómo se llama ese lugar? En un pueblo llamado Midian. ¿Es siempre el mismo sueño, Erin? No lo sé. Algunas veces es como si estoy, no sé, como en un subterráneo. En Midian, un lugar lleno de monstruos. ¿Te lo mencioné? ¿Estás enterrado vivo? No, no vivo. ¿Pero estás consciente? Sí, pero no estoy vivo, estoy muerto, pero aún funciono. La muerte es el fin. No en Midian. En Midian no estoy seguro. Quizás la muerte no sea el fin, ¿no? ¿Qué le sirvo, Linda? Una cerveza. Cerveza en camino. Busco un pueblo llamado Midian. No es la única. Muchos reporteros han ido allá. Mataron ahí al descuartizador. ¿Descuartizador? Ha sido una gran semana aquí. Le dieron 30 tiros al tipo ese. ¿Qué te pasó? ¿Hombres o dinero? Siempre que lloro, ¿es un hombre o dinero? Un hombre. ¿Qué te hizo? ¿Te dejó? No exactamente. ¿No volvió? Sí. Eso es peor. Cuando un malnacido se enamora, lo tiras al río con una piedra al cuello y regresa como perrito faldero. Ay. ¿Por qué me apuro tanto en verme tan bien sin que haya nadie aquí que admire mi belleza? No sé, ¿me entiendes? Sí, no puedo discutir con eso. ¿Quieres un trago? Yo quiero un trago.
soportarás esto. No, en serio. Me tocas de nuevo y te arrancaré la cabeza. Es solo una forma de decir bienvenido al club. No estoy seguro de querer estar en el club. Tú tomaste el camino hacia aquí por la misma razón que yo. Pertenecemos aquí. Ningún otro lugar en el mundo nos aceptaría. ¡Entra! Te están esperando. Ese es Lightburg, el jefe. ¿Quién es ella? Shuna Sassis. ¿Por qué? La soñé. Soñé con él. ¿Tú eres su guía? Así es. ¿Lo has entrenado en la ley? Sí, lo ha hecho. Deja que tu guía conteste. Sí, lo hice. Ya que te has enterado de lo que haces al unirte, esta noche dejas el mundo natural atrás. La vida que tenías será un sueño. Lo sé. La sangre de Ofume sabe todo lo cierto. ¿Estás preparado para ser juzgado por Dios? Sí, lo estoy. De la luna, te admitimos. Actuaste de maravilla. Disfrútelo. Hola. ¿Cómo está tu cabeza? Por Dios. Pero fue genial. Lori, mi abuela siempre dijo, hay un hombre afuera reservado para ti. Solo tienes que salir a encontrarlo. ¿Mm? Claro, y de seguro vas a decirme que estuvo hospedado en este hotel. Es fabuloso. Su nombre es Curtis y es banquero. Y acaba de mudarse a Edmonton tras su divorcio y... a lo mejor de todo, cree que soy maravillosa. Cheryl, ¿estás segura de que quieres venir? Ah, sí, no me lo perdería. Además, Curtis tiene cosas que hacer hoy, pero... lo veré esta noche. ¿Está bien? Dios. No veo ni un alma. ¿A qué diablos vino Boone aquí? Alejarse de todo. Cállate, Cheryl. Mira, tú haz lo que tengas que hacer. Yo me quedaré aquí y... haré otra cosa. Bien, te veré luego. ¿Has
sé que esto es Midian. Curtis, ¿qué estás haciendo aquí, eh? Hola, Cheryl. Tráela. Por favor, tráela. No temas. De acuerdo. Levántala. Está bien. No te muevas. Ven. Está bien. No te haré daño. Apresa, por favor. Tráela. Por favor, tráemela. No hagas caso. Solo entrégamela. ¡Babet! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Está enferma? ¿Qué le pasa? Ayúdame. Cielos. ¿Qué demonios es esto? Le gusta jugar afuera. Le digo que el sol la lastima. Pero solo es una niña. Ella no entiende. Le gusta jugar afuera. La salvaste. Te debo una. Escucha. Sé a qué has venido. ¿Está Boone aquí? Sé que alguien lo trajo. Raquel, ya has dicho suficiente. Pero Liceburg, ella salvó a Babet. Lo sabemos, pero no puedes ayudarla. Oigan, no sé quiénes son ustedes, pero salvé la vida de la niña. ¿No es así? ¿Acaso no merezco algo a cambio? La niña no tiene vida que salvar. Pero lo que tenga es tuyo. Esa es la ley. Si quieres. ¿La quieres? No. No, gracias. No, yo solo quiero respuestas. Pero si hablas de esto con cualquiera, traerá fatales consecuencias. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza? No para ti. Para nosotros. Lo que está abajo queda abajo. Esa es la ley. Boone. Erin Boone. Solo díganme. ¿Está aquí? Lo trajeron. Trajeron su cuerpo, ¿no es así? Necesito saber. ¿Lo hicieron? Lo siento. Por favor, no se vayan. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿A dónde fueron?
ella es mía. ¡Nunca vuelvas aquí! ¡Cheryl, ya nos vamos! Es que... algo ocurrió... allá... y... ¡Cheryl! ¿Cheryl? Oh, por Dios. Oh, Dios mío. Lori. ¿Cómo sabe mi nombre? Buena pregunta. ¿Satisfecha? Boone está vivo, Lori. Y tú estarás muerta. Será muy motivante. Muera. Hiciste votos de obediencia a la ley. No dejaré que la mate. ¡Perra! Yo la amo. Ella es natural. No puede amarte, no ahora. ¡No me interesa! ¡Boone! ¡Boone! Estate quieta. Es más rápido así. ¡Becker! Oh, aquí estás. ¿No es aquí donde viven los muertos? Tú no estás muerto. Te equivocas, Decker. Ambos lo estamos. Boone. ¿Qué no entiendes? Las navajas no superan a las balas. Estoy muerto. Soy un muerto viviente. ¿Lo vas a matar o no? Quiero sus ojos y sus sesos. A menos, claro, que tú los quieras. Serán tuyos. ¿Me recuerda, doctor? Estaba muriendo cuando me atrapó. Me hizo revelar mis secretos cuando me sentía particularmente vulnerable. Ahora... ¡No! Es mío. ¡Qué dulce! No quería lastimarla. Solo quería contemplarla. Así como te ves, no le gustarás. Nos has puesto a todos en peligro por amor a esta mujer. Decker no le dirá a nadie. Aún puede traer enemigos aquí. Si lo hace y Midian es lastimada, tú serás responsable. Lo arreglaré.
Solo toma a la chica y sigue tu vida entre los naturales. Esa es la ley. Tenemos visitas, Bond. ¿Tiene teléfono? Sí. No sé si sirve. Descompuesto, ¿no? Oh, no va a lograr que alguien venga. Nunca viene nadie por aquí. Pásame al inspector Joyce, doctor Philip Decker. Estuvo en Midian. Yo creo que sí. ¿Dónde está exactamente la ciudad de Midian? No es ciudad, es un cementerio. Joyce Decker, oiga, encontré dónde está Boone. ¿Dónde está la policía local? Sherneck. Sherneck. Sí, lo veré en Sherneck. ¿Quién está enterrado en Midian? No lo sé. Gente de todos lados viene a enterrar a sus muertos ahí. Pero hay algo más. Allí no hay nada, más que cadáveres. Gracias. Iba a pasar tarde o temprano. No podían esconderse siempre. Tranquilo, Bond. Tranquilo. Todo está bien. ¿Bond? Boone está arriba. Sí. Pero Boone está muerto. Yo lo vi en la morgue. Aún no entiendes. Estás abajo, con la raza nocturna. Los últimos sobrevivientes de las grandes tribus. ¿Sí? ¿Tribus de qué? Somos los mutantes, rarezas. Restos de razas que tus tribus han llevado casi a la extinción. ¿Así que no eres mortal? Sí, lo soy. El sol puede matar a algunos, como a Babette. A otros nos pueden matar. Otros pueden sobrevivir porque están más allá de la muerte. Esto es muy raro. Poder volar, o ser humo, o un lobo. Amar la noche y vivir siempre en ella. Eso no es tan malo. Nos llamas monstruos, pero cuando sueñas, sueñas con volar y cambiar y vivir sin morir. Y lo que tú envidias, lo destruimos. Babette, enséñale. Enséñale el pasado. Somos todo lo que queda. ¿Me estás diciendo que Boone es igual que ustedes? Sí, es la raza. No es posible. Tengo que encontrarlo. Ya no puedes ayudarlo. ¿A dónde se fue? Fue al tabernáculo, con Baphomet. ¿Qué es eso? El Bautista, quien creó Midian
Quien nos reunió aquí nos salvó de los enemigos. Bueno, llévame ahí. Está prohibido. Eso ya lo veremos. Ya le dije todo lo que sé. No. Hábleme de los monstruos. Criaturas de la noche. ¿Pueden morir? ¿Qué daño le han hecho a usted? ¿Pueden morir? Sí. ¿Cómo? No sé. Hay muchos tipos de razas. Muchas formas de matarlos. Balas para unos y fuego para otros. ¿Cómo es que sabe tanto acerca de ellos? Quería ser uno de ellos. Ellos lo expulsaron. Y por eso los odia tanto usted. Yo no soy de ellos. Yo estoy aquí para destruirlos. ¿Ve? Yo he limpiado varias razas. Familias como cañerías. Mugre haciendo mugre. Tengo que hacerlo una y otra vez. Pero me traía hasta aquí. Nací para destruir a Boone y a toda la raza. Está loco. No, estoy muerto. Así de simple. ¡Dígalo! Dios lo bendiga. ¿Buscas a Boone? Puedes vivir sin mí. ¡Ah!
¿Te gustó más yo? Te conozco. Él habló de ti. Lori. Bonita mariposa. Linda. Sigue siendo natural. Te unirás a la raza. ¡No! Lo harás. Tarde o temprano, vivirás por siempre. Está bien, Tucker. ¿Qué encontró? Encontré a Boone. ¿Alguien robó el cadáver y lo trajo aquí? No hay cadáver. No está muerto. Le disparamos 100 balas, lo vi. Yo también. Pero está vivo y ha matado otra vez. ¿En Sherneck? No. No, en Medium. Caballeros. Capitán Eggerman. Inspector Joyce, policía de Calgary. Este es el doctor Decker. Y este Sherneck. Medium está en mi jurisdicción. Boone es mi prisionero. Trabajemos juntos. No lo haremos. Lo atraparé yo solo. Pero ya no está solo. Ya he oído eso. Conozco ese cuento. ¿Qué cuento? Medium. Algo está pasando ahí. Bajo el cementerio. Son patrañas. ¿Usted lo cree? Sí, sí lo creo. Y si no los detiene, habrá mucha más sangre. Lo prometo. Nena, qué bien bailas. Quizá no eres hermosa, pero lo eres para mí. Ah, ¿ya estás por aquí? Aléjate de mí. Oye, siento lo de allá arriba. Veo una cara linda y tengo que besarla. ¿No puedes ir por allá? ¿Por qué no? No es un buen lugar. Sangre en la sopa. Nos encanta. ¿Qué es ese olor? Yo no. Los becerques están ahí. Malditos bastardos. Te chuparán la sangre y te arrancarán la cabeza. ¿Boone fue a ese lugar? Y jamás volverán. Él no está muerto. Está más que eso. Si no me crees, solo espera que él huela un poco de sangre. Eso despertará la bestia en él. ¡No puedes bajar! Necesitas descansar. Oye, me encantan tus tatuajes. Seductores. Gracias a Dios. Vámonos. No puedo salir. ¡Debo quedarme! No, escúcheme. Debemos estar unidos.
Quédate conmigo. Por eso sobrevivimos, porque nos necesitamos. ¿Qué no ves? No te necesitan. Yo te necesito más. Está bien. ¿No entiendes? Te amo. Vámonos. No contestan en el cuarto. Traté dos veces. ¿Sí? La llave está aquí. No lo sé, no los he visto. ¡Arnie! ¡Hey, Arnie! ¿Dónde se metió? ¡Arnie! Te llamaré luego, ¿sí? ¿Bien? Ah. Oh, diablos. Oh, Dios. ¡Qué asco! Mala suerte. ¿Arnie? Recogeré mis cosas en dos minutos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos? Tal vez en el rodeo. Huele a sangre. Está en orden. ¿Policía de Chernik? Decker lo hizo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es? No quiero que me veas. ¡Déjame! Boom, no te dejaré. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Vamos! Ya viene.
que ves. ¡Muévete! ¿Capitán? Eres un maniático y un caníbal. Y estás en el pueblo equivocado. Te daré algo para que me recuerdes. ¡Maldito caníbal! Eres un loco. Sí. Entréguemelo. Sí, sí, sí. No. Ahora está bajo mi custodia. ¿Todavía aquí? Voy a Medium con usted. ¿Sí? Voy para allá. No iré a ningún lado con usted. Tengo una conferencia de prensa que atender. Dígale que tengo a Boone bajo control. No confíe en él. Se transforma. Seguro que sí. Capitán. Tenía razón en cuanto al hotel. Sí. Puede haber otros. ¿De qué habla, monstruos? Una secta. No sé, deberíamos revisarlo. ¿Quiere ir allá? Sí. De acuerdo, iremos. Eugenio, sí, dile a algunos de los muchachos que lleven al inspector Joyce a Medium. Que revisen el cementerio y si ven algo con más de dos ojos, avísenme. Mientras tanto, voy a mi conferencia de prensa. Oye, el doctor vino a revisarte, loco. Solo para poder decir que no te hemos tocado. Yo creo que se ve bien. ¿Y usted qué opina, Doc? No hay pulso. ¿Qué dice? El hombre está muerto. ¿Qué demonios me quiere hacer? No entiendo qué diablos pasa aquí. Dígame cuántas balas le sacaron a ese loco en Medium. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dígale por qué! El hombre no tiene pulso. ¡Por Dios santo! ¿Quiere decir que está muerto? No, un muerto acostado, un muerto caminando en mi maldita celda. ¿Y qué dice usted al respecto? ¿Puedes oírme? Encontrarán la manera de matarte. ¿Lo sabías? ¿Me escuchas? Eres una aberración. Tienes que morir. ¿Me escuchas? Hay gente ahí abajo. Puedo sentirlo. Pidamos refuerzos. ¿Qué fue eso? No sé. Quizá estemos asustados. Diablos, ¿quién quiere vivir en un cementerio? ¿Usted qué opina? ¿Terminamos por hoy? ¡No! ¿Quiere que lo interroguemos? Déjenlo respirar. ¿Para qué diablos? ¿No ven que algo malo le pasa? ¡Suéltame! ¡Quítamelo! Dios mío, se hizo pedazos. ¿Es de polvo? Fue el sol. El sol lo mató. Tenemos el arma perfecta justo sobre nosotros. Sí.
hasta que se esconde. ¡Oh, no! ¡Diablos! ¡Eugenio! ¡Maldición! ¡Ven rápido! ¿Quién lo hizo? ¿Por qué tenemos que recuperarlo? Tal vez Befomen le dijo algo. Algo que pueda salvar a Midian. Eugenio, ¿qué está pasando? ¡Incendiaron nuestro auto, malditos! Kane, ven aquí. Sí, señor. Es tiempo de que actuemos, ¿no crees? Padre, sus servicios son requeridos. Pero parece un ebrio. Es un ebrio. Perdió su congregación. ¿No querrá perder el juicio final, o sí? El apocalipsis. ¿Está aquí? Lo están preparando en Midian. Lo que quiero que haga es que vaya a su iglesia y traiga cruces, rosarios y Biblias y lo que ustedes usen. Iremos ahí con Dios de nuestro lado. ¡Deprisa! Estos comunistas dementes quieren la Tercera Guerra Mundial y estaremos ahí para vencer a estos locos. ¡Vamos por ellos! Oye, tú, cara bonita, encontramos a tu banda y a un loco frito igual que tú. Hey, amigo. ¿Quieres algo para calentar tu mente? Pues sírveme. Muy bien. Así me gusta. ¡Tiran de ahí! ¿Cuál es el problema? ¡No hay problema! ¡Resiste! ¡Morirán, malditos! ¿Dónde está? ¿Dónde está Boone? Está por esa puerta. ¡Qué lindos son los cobardes! ¡No me atrapará, loco! ¡No hay forma de atravesar la puerta! ¡Es acero sólido! ¿Me oyes? ¡Rayos! No quiero hacerte daño. Niño malo. Quiero que me esperen afuera. Adelante. Sabes, no te tengo miedo. No quiero ser polvo. Quiero que seamos cuerpo y alma. Tiempo de cuchicuchi. ¿Nos vamos? ¿Ha realizado algún exorcismo, padre? No. Le sugiero empezar a ensayar. Tome una de estas. No sabría qué hacer con ella. Y Moisés habló al pueblo y dijo: ármense para la guerra y dejen que vayan a vengar a Dios en Midian. Así que quemaron con fuego las ciudades donde vivían y mataron a los reyes de Midian, hombres y bestias. Oiga, padre, parece que tendremos un mano a mano con el mismo diablo. Yo no
creo en el diablo. Pero ya creerá. ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Aquí es Midian! Vamos adentro. Solo 2 o 3 kilómetros más. Hay un atajo por aquí. ¿Dónde? ¡Ahora! ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! Reportarse todas las unidades. Vayan a Midian. Hay mucha actividad. ¿Qué está haciendo aquí, doctor? Se perderá la diversión. Yo acabo de ver algo que creo que le interesará. ¿Qué diablos es esto, Decker? Faltan 10 segundos. Repórtense todas las unidades. 3, 2, 1. Demasiado tarde. Parece que el milenio ha terminado. ¡Esa es la ley! ¡No! ¡No lo escuchen o nos harán humo! Si quieren vivir, no será aquí y no con tus leyes. Para sobrevivir no podemos huir. Hermanos y hermanas, es hora de pelear. Asombroso. ¡Rápido! ¡No miren hacia abajo! ¡Vamos, dense prisa! ¡Todos vayan arriba! ¿Oíste lo que dijo? Creo que están armados. Yo también. Ven con papá. ¡Niña!
La encontraste. Vea lo que encontré. Digan adiós. No se asusten, no teman, estaremos bien. ¿Por dónde seguros? ¡Tienen que detenerse! Hay niños allá abajo. ¡Están matando niños! Hazlo, afectado. ¡No! Lo siento, padre. ¡Engelman! ¡No! No te queremos aquí. ¿Qué demonios es esto? No me siento bien. ¿Qué diablos haces aquí abajo? ¡Tu gente te necesita! Baphomet lo quiere destruir todo. A la raza, a los naturales, a Midian, ¡a todos! ¿Cómo lo sabes? Míralo tú mismo. ¿Todo el lugar explotará? ¡Baphomet lo quiere así! ¡Podemos salvarnos! Necesitamos luchar. No somos guerreros. ¿Y los berserkes? Locuras. Son incontrolables. Mejor así. Déjalo salir. Somos las tribus de la luna. Tú lo dijiste. Las tribus de la luna. Los soltaré. ¿Y cuál es el plan? Lo usual. A ti te toca el grande. Tonto. Usted no querrá hacer eso. Dame una buena razón para no hacerlo. Le daré dos. Ay, ¿qué hace? ¡Moisés! ¡Mira la luz roja! ¡Espérala! ¡Ahí viene!
vayan tras ellos, chicos. ¿Cuáles profecías? ¿Quieres ver? ¿Ese es Boone? Sí, sí. Todos estos años esperándolo. No nos salvó. Nos ha destruido. Yo lo hice. La marca fue mía. La marca que trae la muerte. Eso no lo hace tu propiedad. Qué suerte tengo. Muerte por doquier y tú y yo en medio. Quítame el cuchillo. ¡Ah!
deber. Soy responsable. Construir lo que destruiste. Debes hallarme, curarme, salvarme de mis enemigos. Ya no eres Boom, eres Kamal. Sálvame de mis enemigos. Sálvame de mis enemigos. ¿Dónde te hallaré cuando te necesite? Me necesitarás, Bull. Y me hallarás. Nunca toqué a una leyenda antes. Leyenda va a seguir. Yo te volveré a la vida. Thank you.
not getting through to you. If you peel away the armor, there's something underneath. If you